fe viene por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? Jeremías capítulo 51, versículo 46. Jeremías 51, capítulo 46. Dice así la palabra del Señor: y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se escucha o se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año otro rumor. Y habrá violencia en la tierra, y dominador contra dominador. Y conmigo, no escuchemos los rumores. Mire, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Muchos lo saben el versículo, porque de él mana ¿qué cosa? La vida. La fe viene por el oír, y el oír palabra de fe. Uno se parece, se termina pareciendo a la gente con la que invierte tiempo. Uno se termina pareciendo a la gente con la cual pasa mayor tiempo. Sucede con los matrimonios, a medida que van pasando los años, parece que se van mimetizando, y son viejitos, como que esa palabra que el Señor le ha dado, que sean los dos uno, se vuelve de una manera muy visible, porque se entienden de una manera, piensan parecido, aunque tienen sus personalidades. ¿Por qué? Porque uno se asemeja a la persona con el cual pasa tiempo. En esto yo quiero traer una palabra, porque he visto y he sentido cómo gente, a raíz de la situación, el país, de las elecciones y demás, puede estar hoy siendo desanimada. Nosotros pasamos tiempo con gente. Inevitablemente uno va a pasar tiempo con gente. Las prédicas que nosotros impartimos en cita con la vida, de acuerdo a la visión que nos da el Señor, es de una iglesia y las personas insertas en la sociedad. No somos llamados a vivir en un monasterio apartado, en una montaña, y no tener contacto con la gente. Nosotros el Señor nos ha puesto como luz, y una luz que no se esconde. Una luz que tiene que estar arriba brillando. Que tenemos que estar en contacto con la gente, que tenemos que compartir. Ahora bien, nosotros tenemos que aprender a cerrar la puerta de nuestros oídos y de nuestro corazón a lo que habla la gente. Porque escúcheme, siempre va a haber rumores, siempre va a haber quejas, siempre va a haber lo que dice al último, pelea de dominador contra dominador. Siempre hay luchas, siempre hay cuestiones, siempre hay lucha de intereses, siempre hay ambiciones entre la gente, siempre queda el pueblo de rehén de la lucha de los poderosos, siempre. Nosotros hemos visto muy fuerte en nuestra nación, en el gobierno anterior, donde se puso de manifiesto una lucha y una pelea por el monopolio de la palabra. No, esto no lo tomo una crítica ni una defensa del gobierno anterior ni del actual. Hubo una lucha por la palabra. Una lucha por la palabra, porque lo que se decía. Y se puso en manifiesto algo que siempre sucedió, que es a través de la palabra se maneja a la opinión de la gente. A través de los medios de comunicación se maneja la opinión de la gente. Y a través de nuestras relaciones también se pueden llevar a manejar nuestras emociones, nuestras opiniones y también torcer nuestro corazón. A nosotros, con la gente que compartimos, nosotros impartimos algo. Siempre que nosotros estamos con alguien, nosotros algo impartimos. Y nosotros también podemos recibir algo. Hay un principio espiritual en lo que enseñó Jesús, de que el sembrador sale a sembrar. La parábola del sembrador dice, el sembrador sale a sembrar. Todos los días de su vida usted va a estar expuesto a una siembra. Y así como siembra el Señor, después usted va, sigue en el capítulo, también siembra el enemigo, que siembra la cizaña. Usted está siempre expuesto a una siembra, a una palabra. Dijo Jesús, miren cómo oyen, tengan cuidado cómo oyen, la manera en que prestan atención, el valor que le dan a las promesas de Dios. Quiero invitarlos, por favor, a que vayamos a nuestra Biblia, al libro de
Números, capítulo número 11. Número 11. El camino del pueblo de Israel, de la salida de Egipto hasta la tierra prometida, uno la puede estudiar de acuerdo a la cantidad de veces que se quejaron. Y yo hoy quiero hablar de esto, porque yo le decía, nosotros nos terminamos pareciendo a la gente con la cual compartimos mayor tiempo. Y hoy eso se daba mucho, se daba mucho con la gente, por ejemplo, que compartía en el barrio, que compartía con un vecino, que compartía con un pariente. Hoy nosotros, a través de este aparatito que tenemos la mayoría de nosotros y que tenemos las redes sociales, compartimos con un montón de gente. Inclusive gente que no conocemos físicamente. Hay gente, inclusive, que ha comenzado relaciones en lo físico, digamos, a partir de una relación virtual, que se han conocido primero en las redes sociales y luego se conocieron en la vida real, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros cuando estamos, nosotros tenemos que saber que muchas veces nosotros cuando abrimos las redes sociales o compartimos en un cara a cara con una persona, estamos expuestos a una transmisión también de un espíritu, de algo que se nos enseña o algo que se nos dice. Usted le ha pasado de juntarse con alguien y después terminar cansado, porque viene y se queja de esto, se queja de lo otro, se queja de esto, se queja de lo otro. Y la persona puede ser una persona buena moralmente, pero no le es buena espiritualmente. Porque hay un espíritu que le domina. Y el espíritu del mundo siempre va a ser esperanza contra esperanza. Nada más que la esperanza entre los malos. Y buscando los intereses de los dominadores, de los poderes políticos de turno, sea de un lado y sea de otro. Por eso usted tiene que aferrarse a las promesas de Dios en estos tiempos donde no tenemos claro cuál será el panorama político del país. Nosotros vamos a creer en las promesas del Señor, que no nos faltará nada y que iremos de poder en poder, de gloria en gloria, y no le vamos a hacer caso al miedo. No vamos a tener miedo de nuestro futuro, porque dice la Biblia que el Señor tiene el libro de Jeremías mía para nosotros un destino y una esperanza. ¿Cuánto dicen? Amén. Si aplaudir, apláudense. Y hay creyentes, hay gente que puede venir a la iglesia y haber hecho de su vida un lugar de queja, un lugar de queja, de murmuración. La Biblia se conoce, nosotros en los que tenemos años en la iglesia hemos escuchado alguna vez hablar de algo que le hemos denominado espíritu de murmuración. Por eso siempre usted, cuando escuche chisme, siempre ciérrele el oído. El pastor Carlos, cuando empezó la iglesia Cita con la Vida, siempre ocupaba de una manera muy clara en un tiempo en enseñar a la gente que no le preste oído al chisme. El chisme dice la Biblia que es, ¿sabe qué dice la Biblia del chisme? Que es lindo, en el sentido de dice que es dulce como la miel, pero su resultado es amargo. Porque a uno le gusta, ¿o no? Ah, no se haga, ¿no? Cuando dice, ah, ¿y qué dijo a qué? ¿Qué dijo esto? Vamos, no, vamos. Y además, más que andan todos con las aplicaciones, con el Instagram y el Facebook, y ven dónde se van, dónde comen, lo que hacen, lo que dicen. Y la gente, esta cosa tan rara que le gusta mostrar todo hoy. Pero eso también viene las quejas, viene el desaliento. Y no se dan cuenta, muchas veces son opiniones, opiniones que están vertidas, no de manera imparcial, sino que están dirigidas a satisfacer un interés que muchas veces a usted no le conviene para su vida. Y eso usted, nosotros lo llevamos al ámbito espiritual. El enemigo también usa gente para de tener el propósito de Dios en su vida. No estoy diciendo que no se junten con la gente, por el contrario, tenemos que estar en la gente. Pero la palabra del Señor nos exhorta, nos dice lo mismo que a Jeremías, dice que ellos se van a convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Pregúntale que está al lado, cuando vos estás con tus amigos, decirle, ¿quién se convierte a quién? ¿Vos te convertís a ellos o ellos se convierten a vos? Cuando te juntás, cuando tenés compartido en una familia,
¿quién se termina pareciendo a quién? Porque la palabra, escúcheme, es importante, con la palabra fueron creadas las cosas. Dice el libro de Santiago que la palabra, la lengua, inflama la rueda de la creación. En el libro 11 de Romanos nosotros encontramos unas cosas muy interesantes. Dice un versículo número 1, versión NBI, un día el pueblo se quejó de sus penalidades, estoy leyendo Romanos 1, número 1, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que está sufriendo, al oírlo el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campo, del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ello y el fuego se apagó. La queja, hermano, no le gusta a Dios, desagrada a Dios. Por eso la importancia de la alabanza y la adoración. Nosotros tenemos el privilegio de tener los hermanos de Majestad que con tanto amor y con tanta excelencia, ellos nos conducen a un ambiente de alabanza y de adoración. Siempre tenga que ser agradecido. Agradezca lo bueno que Dios le ha dado. Yo veo que se habla tanto sobre Argentina, cosas tan feas se dicen. No, aprendí a agradecer por lo que Dios nos ha dado, agradecer por la bendición, agradecer. Esta gente estaba pasando por el desierto, pero en vez de enfocarse en las bendiciones, en la protección de Dios, se enfocaba en lo malo. Y eso no le agrada al Señor. La fe, escúcheme, se manifiesta en obra. Usted tiene que creer. Yo sé que hay situaciones que nos pueden parecer difíciles, pero en esa etapa, en las presiones donde se ve lo que nosotros tenemos adentro. Y Moisés ora y la ira de Dios se aplaca. Pero vamos al capítulo número 4. Al versículo número 4 de Números, capítulo número 11. Dice así la palabra del Señor. Yo se lo voy a leer, Números 11, versículo 4. Al populacho, diga conmigo, al populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. La gente vio cómo ellos iban bendecidos y cómo ellos iban con una promesa sobre todo, de un lugar de bendición. Entonces dijeron, nosotros vamos a ir con ellos. Había otros extranjeros en Egipto, no eran los únicos, era el imperio de la época. Había mucha gente, decía, nosotros nos vamos a ir donde está la bendición. Decía una cosa, mira hermano, a veces la gente que no conoce al Señor distingue más el lugar donde está la bendición que los mismos hijos del Señor. Pues la gente reconoce que en usted hay una promesa, que Dios lo ha bendecido. Pero por eso usted nos den cuidado, cuidado a quien le abre el corazón. Ellos caminaron en el desierto y esta gente se mezcló con ellos. En un principio no estaba mal porque se tenían que convertir, pero lo que pasa es que su corazón no se había convertido. Escúcheme, guarda con los que caminan con usted que no tienen el corazón convertido. Porque puede estar en la iglesia, puede venir a la casa del Señor y no puede tener el corazón compartido. Ellos caminaban juntos, pero ellos no tenían el corazón compartido. Y a este populacho le vino un hambre voraz. Empezaron a extrañar lo que tenían en Egipto. Empezaron a lamentarse, empezaron a quejarse, empezaron a decir, hoy otra vez viene no sé qué cosa y vamos a vivir esto y escuchar la voz. Hoy sí, mantener una familia hoy es imposible si todos lo hacen. Y empiezan a ver argumento, empiezan a escuchar una prédica y es el sembrador que sale a sembrar a partir de los dichos de la gente con la que usted se rodea. La gente en la cual usted fue enviado para proclamar palabra, para impartir un espíritu, hay una contraofensiva del enemigo donde quiere influir en usted. Y esta gente en el medio del desierto empieza a quejarse, empieza a extrañar, empieza a codiciar lo que quedó atrás. Y si también los israelitas se volvieron a llorar. Yo voy a decir una cosa, cuando usted escucha a la gente sin fe, termina quejándose y termina llorando. Cuando nosotros escuchamos a la gente que no tiene fe, terminamos llorando. O sea, Dios, veían la presencia de Dios, no era gente que solamente tenía la promesa, veía de manera física.
cómo a la noche eran cubiertos, cómo de día eran guiados por una columna de fuego, cómo el Señor, como una, a la noche una columna de fuego, durante el día una nube los cubría, veían la presencia del Señor manifestarse de tantas maneras. Sin embargo, la palabra, mire el poder de una palabra, mire el poder que tiene la queja sobre nuestra vida, mire el poder que tiene prestar los oídos a la queja. Entonces nosotros, nuestras redes sociales, ¿con quién compartimos el tiempo? ¿Qué nosotros dejamos entrar en nuestra alma? ¿Qué nosotros dejamos entrar en nuestro espíritu? ¿Qué escuchan nuestros hijos? Papá, los hombres hoy que estamos siendo tan atacados, ¿qué nosotros hacemos que entre a nuestra casa a través de una pantalla? ¿Qué es el espíritu que nosotros dejamos que se manifieste en nuestra casa? ¿A quién nosotros escuchamos? ¿Qué nosotros sentimos? Porque cuando escuchamos a la gente sin fe, si nosotros escuchamos a la gente sin fe, terminamos llorando. Entonces empezaron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos en Egipto? Comíamos pepino, melones, cebolla y ajo, pero ahora tenemos la garganta reseca y no vemos nada que no sea este maná. Así que dice que Moisés, versículo 10, escuchó que el pueblo lloraba y entonces empezó Moisés también a quejarse. Y le voy a decir, Señor, no lo soporto más. Escúcheme, no se prenda en los chismes, porque termina provocando dolor en la gente que tiene que ministrar la palabra al pueblo. No se prenda en los chismes, usted aprenda a cortarlo. La gente habla de lucha espiritual tanto y se imagina muchas veces cuestiones que tienen que ver con cosas tan extrañas, pero la lucha espiritual más cercana que se hace es en contra de la murmuración, sea en contra del chisme. Es como a nosotros nos entra la vida o nos entra la muerte en nuestra casa, a través de la palabra. Y el pueblo se dejó. Hay una transferencia espiritual que se da a través de la palabra. Pero yo quiero que levante su mano al cielo. Hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón. El espíritu que está en nosotros, hermano, es más fuerte que el que está entre ellos. Todo lo que ha nacido de Dios vence el mundo, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros hemos recibido el Espíritu. Ellos se van a convertir a nosotros, nosotros no a ellos. Diga conmigo, yo me determino a cerrar mis oídos, a cerrar mi corazón, a toda palabra de duda, a toda falta de fe. Yo abro mi espíritu a la palabra de Dios porque creo, porque sé que la manifestación del Espíritu Santo me llevará al cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudir, apláudale al Señor. Versículo número 13 dice de esta manera, todo el pueblo está quejándose Moisés frente al Señor. Viene llorando a pedirme carne. ¿De dónde le voy a sacar, Señor? 600.000 hombres más su familia. ¿De dónde voy a sacar? Yo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiada para mí. Si este es el trato que vas a darme, mira lo que le dice Moisés al Señor. Me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Todo. Hay un hombre de Dios tremendo como Moisés, todo a causa de la palabra del populacho. Diga conmigo, no escucha el populacho. No escucha el populacho. Mirá lo que está lo tuyo, decir, ¿vos sos del pueblo o sos del populacho? ¿Qué sos vos? ¿Sos del pueblo o sos del populacho? Pues están juntos, porque Dios nos puso ahí, puso en el medio de la gente, para influir. Mire, el versículo 16, que el Señor le responde, tráeme a 70 ancianos de Israel. No tenían que ser ancianos solamente de edad, sino gente de autoridad. Tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Diga conmigo, ¿tenían que esperar ahí? Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti para que te ayuden a llevar
la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Levante tu mano al cielo. Escúcheme, usted en la casa que está llevando la carga solo, que siente por ahí que es mucho, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que está en usted, le sea impartido a su familia. Vamos a pedir que el Espíritu Santo que ha puesto en la iglesia, sea impuesto en la sociedad también, para que demos gloria a Dios, para llevar la carga de esta nación y llevarla a los pies de Cristo. Escúcheme, todo va a salir bien, todo va a salir bien, Dios se va a manifestar. No tenga miedo a los que dicen, a los que pronostican el fracaso. Puede ser que haya situaciones de presión, uno no ignora que hay situaciones que nos exceden en lo político y económico, pero creemos que el Espíritu de Dios en nosotros nos llevará a buen destino, y eso es lo que tenemos que contagiar. Bendigo su vida, hermano, bendigo su familia, que el buen Espíritu que Dios ha puesto en su vida sea transferido a lo que la acompañan, y llamamos a gente que venga con ese espíritu a llevarnos la carga también, ayudarnos ya la carga del colegio, ayudarnos la carga de la evangelización. Llamamos a la gente que va a venir a evangelizar. Escúcheme, Dios no nos va a dejar solo. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 2, versículo número 20. Quiero que levante su mano al cielo y lo reciba. Pero reciba recordándolo. Dice así, Primera de Juan capítulo 2, versículo número 20. Dice, pero ustedes tienen, diga conmigo, pero yo tengo. Pero yo tengo la unción del Santo. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Vení, Martín, acompañamos. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Yo tengo la presencia de Dios. Yo tengo la presencia de Dios que vence todas las cosas. Porque mayor el que está conmigo que con el que está en el mundo. Ustedes tienen todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo. Y conocen todas las cosas. Pero usted me dice, pastor, no es así. Yo no conozco todas las cosas. ¿Cómo conoce todas las cosas? No sé qué va a pasar con lo que viene, no sé cómo está el país en diciembre, no sé cómo va a pasar, no sé cómo está la familia. Pastor, estamos luchando. No sé cómo eso es que conocemos todas las cosas. Mire, esa palabra conocéis, en griego la palabra eído, que significa saber algo antes que tu mente lo pueda entender. Es un conocimiento en tu interior que va más allá del razonamiento. Así funciona el Espíritu Santo del Señor. Eso cuando le vienen a llevar palabra, después soy que parece que es verdad, che. Porque ellos estaban en el desierto, es cierto. Estaban en el desierto. Pero usted tiene una palabra. Acuérdese que cuando el enemigo le viene a sembrar el desánimo, le están predicando. Está predicando. Aprende a rechazar palabra. Cuando le digan, esta bendición no es para usted, este lugar no es para usted, usted rechácelo en su espíritu. ¿Cómo lo hace para mí? Dios tiene lo mejor para mi vida. Yo lo creo. No, porque se va todo, no sé a dónde, y aquello, y allá, y el dólar a 2.500 pesos, y aquello. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿Cómo lo sabe, pastor? No sé, será el Espíritu Santo que me dice que Dios puede todo. Que Dios puede todo. No se deje meter miedo. Acuérdense que son dominadores contra dominadores luchando. Créale a Dios por un milagro. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así le dijo el Señor a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías 15, 19. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, se aprende a diferenciar lo malo de lo bueno. Si estás con la gente donde el Señor te ha mandado, la solución no es que te vaya de ahí, sino que se conviertan a vos y sepa sacar lo bueno de la gente, retener lo bueno, dijo Pablo, y desechar lo malo. Siempre nos vamos a reunir con gente con defecto, siempre tenemos que sacar esto, lo tomo para mi vida, esto no lo quiero. La palabra de Sario. Sé tomar un buen consejo, sé una advertencia. Si están diciendo que tenga cuidado con algo, voy a prestar atención. No sé, soberbio. Pero voy a aprender a distinguir
cuando el enemigo me ataca la cabeza y me quiere sembrar pensamiento de tristeza, de dolor, de división, de incertidumbre por el futuro. ¿Quién no te ha tenido en alguna etapa de la vida pensar qué va a ser mi vida el día de mañana, qué van a ser mis hijos? Jesús lo dijo: no se afanen. Miren las flores, lo bellas que son. No se preocupa. ¿Cuánto más el Padre va a tener cuidado de nosotros? Y si aprendieras a sacar lo precioso y lo vil, serás como mi boca. Diga conmigo: yo soy como la boca del Señor. ¿Y qué es lo que habla el Señor? ¿Habla esperanza? ¿Habla vida? ¿O habla queja, que todo está mal? Diga conmigo: yo voy a tener una palabra del Señor. Diga conmigo: yo soy la boca del Señor en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela. Yo soy la boca de Dios. Yo voy a hablar palabra de vida. Bendita sea el Señor. Dice así: conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Hablale que está al lado y dice: no te conviertas en uno del populacho. Que se conviertan a ti. Que los incrédulos pasen a creer a causa de tu vida. ¿Pero qué van a creer, hermanos, si la gente del pueblo se está quejando? Se lo voy a leer en la versión, en la traducción, en el lenguaje actual. Le dice así: si deja de hablar tonterías, decía el que está en la tuya, no deja de hablar tonterías, no vais bien. No vais bien, vamos a terminar el colegio. Vamos a construir el nuevo gran santuario. Nos va a ir bien. Argentina, tierra de leche que fluye miel. Argentina nunca será para el comunismo. Argentina será tierra de bendición. Aleluya, vamos a defender la patria levantando palabra de bendición sobre Argentina. Argentina, tierra de bendición. Deje de hablar tontería. Si deja de hablar, entonces comenzarás a anunciar lo que realmente vale la pena. Y si es la palabra del Señor, que daremos cuenta por las palabras ociosas que caen de nuestra boca. Diga conmigo: Señor, que mi boca se llene de palabras que valen la pena. Digo que valen la pena. ¿Qué aporta una queja? Y serás un profeta. No le hagas caso al pueblo. Son ellos los que deben escucharte. Pero el profeta se ve dentro del pueblo, ¿eh? Que te escuchen, hermano. Pero escúcheme, si todos decimos lo mismo, no nos van a escuchar. Si todos nos quejamos, si todos hablamos, si todo está mal, todo está negativo, si esto, lo otro. Siempre tenga la palabra distinta. Tenga la palabra de fe. Cuando vengan y digan: el matrimonio está difícil, ¿sí? Porque ahora todas las familias se separan, y digan: no es cierto, no todos se separan. Yo tengo un Dios que restaura familias. Es decir, porque ahora todas las familias tienen adicciones, yo creo en un Dios que te rescata. Anímase a tener palabra de esperanza, palabra de fe, que se conviertan a nosotros y ellos no se conviertan, y ellos, nosotros no nos convirtamos a ellos. Mire, dice que la palabra del Señor que le dio a Moisés se cumplió. Se cumplió de tal manera de que el Señor se manifestó. Y hubo una impartición del Espíritu Santo para esos 70 que habían sido levantados para el pueblo. Eran muchos más, miles, los del populacho. Pero el Señor levantó 70. ¿Sabe por qué? Porque nuestra palabra, aunque sea en minoría, es más poderosa. Diga conmigo: mi palabra, porque es palabra de fe, aún en minoría, es más poderosa. Dice que le dijo, mire el versículo 26 de Números capítulo 11. Dos ancianos, dos que tenían que estar ahí, se habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Ay, Dios. Diga: sos un elegido. Decía que está en los tuyos: sos un elegido. No te quedes afuera. Había de los 70, había dos que estaban distraídos, no sé qué están haciendo, y se quedaron ahí. Sin embargo, el Espíritu descendió sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces un muchacho corrió
a contárselo a Moisés, edad y mi edad están profetizando dentro del campamento. Unción, pero fuera de lugar. Día conmigo, en septiembre, en este mes que comienza, yo voy a tener la unción en el lugar correcto y voy a hablar palabra de vida, palabra de esperanza. Yo desecho de mi vida toda idea de fracaso, de tristeza, de depresión. A mí me va a ir bien porque la palabra de Dios dice que a mí me va a ir bien, que al justo le irá bien y comerá el fruto de su trabajo, de sus manos. Escúcheme, nos va a ir bien. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie que vamos a orar. Aleluya. Oh, Ramaya, aquí hay algo, hay una transferencia espiritual. Hay una transferencia espiritual. He compartido bastantes versículos. Cuenta la palabra del Señor en una ocasión, Segunda Reyes, capítulo 13, 21, que los israelitas estaban siendo invadidos por bandas armadas y con mucho temor hacían las cosas. Hacía tiempo que el profeta Eliseo había fallecido. Iban a enterrar un muerto. Los muertos no se ponían en cajones como ahora, sino que estaban envueltos. Y vieron que venía una banda armada. Lo que hicieron al primer sepulcro que vieron, corrieron la piedra y tiraron al muerto ahí y salieron corriendo. Dice la Biblia que cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Aún los huesos permanecían la unción. De la misma manera, hermano, es el Espíritu Santo en nosotros, que traemos vida en el lugar donde había muerte. Que el Espíritu Santo descienda en esta mañana. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, Señor. Hoy vamos a compartir, Señor, tu cena, Señor. Vamos a recibir una impartición. El verbo que se hizo carne, que fue partido, va a entrar en nosotros, Señor. Señor, hoy levantamos nuestra mano al cielo y queremos pedirte perdón si hemos dado lugar a la queja, si hemos, Señor, dado lugar a los malos pensamientos. Señor, te pedimos por nuestra familia, que sean todos, que se conviertan todos, Señor. Pero ahora, Señor, te pedimos que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros. Así como vino una impartición sobre 70, Padre, en Moisés, Señor, el Espíritu correcto sea impartido en nosotros. Espíritu de conquista, Espíritu, Señor, de fe, Espíritu, Señor, de evangelización. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena cada vida, cada mano que se levanta. Oh, Ramaya, Lalakaya, soy Alalaká. Oh, Ramaya, Kia, soy Alalaká. Espíritu Santo, llena en esta mañana. Aleluya. Urra mamaya la laquía, urra mamaya la laquía, soy a la laca. Y con fe, con la autoridad del Espíritu Santo delegada en la cruz del Calvario, le hablamos a toda palabra del enemigo que se ha metido en la vida de la gente, que se ha metido en la mente, que se ha metido en la Señor, entre la familia. Espíritus de muerte, de contienda, división, salen ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, septiembre va a ser un mes de bendición. Septiembre va a ser un mes de fructificación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llena, llena ahora, llena, llena. Oh, Ramamaya la Kia, oh, Ramamaya la Lakaya, soy a la Lakia, oh, Ramaya Kaya. Escúcheme, todo aquello que no habla en la lengua del Espíritu, comience a adorar a Dios. Dios le va a llenar. Oh, Ramamaya la Lakia, fuego, Señor, fuego del Espíritu Santo. Ahora, 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 para que hablemos la lengua del Espíritu. Oh, Ramamaya la Lakia, soy a la Lakia. Oh, Ramamaya la Lakia, Espíritu Santo, llénanos. Llénanos, Señor. Oh, Ramamaya la Lakia, soy a la Lakia. Oh, Ramamaya la Lakia, soy a la Lakia. Oh, razón, mamá, y aquí bendice, llena cada familia. Oh, mamá, y aquí. Vamos a adorar al Señor. Esta canción, esta adoración, hágala como una oración. Se anima a cerrar sus ojos. Dígale algo al Señor, te necesito.